Sarita Sosa está en los mejores momentos de su carrera y ahora sorprende grabando una canción con su hermana Marisol Sosa. Sin lugar a dudas, Sarita ahora está a la expectativa después de su gran homenaje a José José el pasado 21 de junio, el domingo. Ahora Sarita Sosa revelará que tiene nuevos proyectos para su nuevo disco, temas que hará con Manuel José, y ahora invitó a Marisol Sosa a grabar una canción con ella, pues dice que tiene más talento que Pancho Carmelo. Te contamos toda la verdad para que te enteres detalle a detalle del gran lanzamiento de la hija legítima del príncipe de la canción. Sarita Sosa, ahora es la nueva revelación, nace una estrella. Sarita Sosa revela la verdad después de lo sucedido en su anterior concierto, donde lo realizó en su casa. Un gran homenaje para José José, el príncipe de la canción, demostró la verdad. Sin lugar a dudas, a él le interesa hacer un homenaje, pero también nuevos discos y nuevos temas, precisamente ahora que lo está colaborando. Sin lugar a dudas, quiere tener en su próximo álbum una canción grabada con su hermana Sarita Sosa para demostrar que ella tiene talento y que Pancho Carmelo no tiene nada. Sin lugar a dudas, Sarita Sosa ahora está en la expectativa, pues dice que se encuentra muy feliz y contenta. El gran recibimiento que ha tenido del público es impresionante, ya que comúnmente el público la odiaba y no la quería ver después del circo que habían hecho Pancho Carmelo y Marisol Sosa en Miami, cuando empezaron a hacer el escándalo que supuestamente no dejaban ver a su papá José José, el príncipe de la canción. Sarita comentó en ese momento que no lo podían ver porque se encontraba fallecido en el hospital y lo estaban arreglando ya para su sepultura. Sin lugar a dudas, los procesos en Estados Unidos son un poco más largos que en otro país, por eso es que tenían que tener paciencia, pero a fuerzas, Pancho Carmelo hizo un gran alboroto y un gran circo con su mamá. Sin lugar a dudas, siguen los dimes y diretes y Sarita no se queda callada, pues en realidad ella sabe toda la verdad. Sin lugar a dudas, ahora presentan un nuevo disco. Por supuesto, Sarita Sosa es compositora de varios temas que escucharemos en su próximo lanzamiento y también de más. Nosotros estaremos al pendiente de lo que suceda con Sarita Sosa, y es que dice que no quiere tener cerca a Pancho Carmelo, pues no le gusta tenerlo. Dice que no tiene talento y que si lo invita a sus shows o a grabar alguna canción se va a emborrachar y que inclusive pueden tener problemas. Por eso es que no lo quiere invitar. No quiero invitar a mi hermano Pancho Carmelo. En realidad siempre está tomando y cuando le hablo por teléfono no sabe qué decir. Se encuentra siempre con su copita en la mano. Sarita Sosa ahora revela la verdad y es que quiere interactuar con sus hermanos para su nuevo disco. Manuel José también fue invitado y ahora Marisol Sosa, que estará planeando Sarita Sosa en el gran lanzamiento y por supuesto para que el público la siga en sus nuevas canciones. Sin embargo, no invitan a Pancho Carmelo porque Sarita Sosa sabe que Carmelo siempre está emborrachándose y llorándole en el escenario. Simple, sin lugar a dudas, videos donde Carmelo ya está con unas copitas de más, con varios shots de tequila que él se toma durante sus eventos y no demuestra respeto a las personas que lo van a ver para darles un gran show. Ahora, él solamente se dedica a emborracharse. Estaremos al pendiente y por supuesto suscríbete a tu canal favorito de Todo con Lili. Dale manita arriba y comparte el video con tus amigos si te gustó. Si eres un nuevo suscriptor, presiona la campanita para que no te pierdas más videos como este. ¿Ya visitaste nuestro nuevo canal de Todo con Lili? Noticias, tendencias, escándalos, chismes y lo último, sin censura, del mundo del espectáculo. De Todo con Lili, ve a Facebook y dale manita arriba. Encontrarás lo último en noticias de Carmelo, de Gusano Amorfo Infame y de Manuel José. También tenemos más temáticas y por supuesto sátira para que te diviertas. De Todo con Lili es tu nueva página para que vayas y le des me gusta. Así nos ayudarás a realizar más material para ti. Adela Micha abusa del Botox y termina con su cara. Ve, corre y dale manita arriba a nuestro nuevo canal De Todo con Lili.